Acá de vuelta con un video más para este canal de Michael Street RP. Y pues estamos acá con el videazo que mucha gente está esperando de este BMW Z4 M40i. Y sí, sinceramente se mira un coche muy bonito, muy estético. Digamos que es el Supra, así que los que quieren el Supra en The Crew, pues aquí está, amigos. No, mentira. Simplemente porque fue uno de los coches que, pues obviamente, se hizo con. Bueno, tiene el motor de un Supra, ¿no? Así que por eso mucha gente lo conoce como el Supra BMW. La verdad, sinceramente, se conduce bastante bien. No sé cuál vaya a ser mejor, si vaya a ser este o el de Summit. No sé, díganme en los comentarios cuál piensas tú que va a ser mejor. Esperemos a que pase eso y ya si lo consigo, pues veremos si hago el test. Si no, pues ya veo con quién. A ver, a lo mejor invito a alguien que ya lo tenga y pues si alguien quiere colaborar conmigo, pues adelante, amigos, con mucho gusto. Bueno, chicos, ya después de tanta charla, pues vamos a empezar con este videito. Empezar a tunearlo, amigos. Vamos a empezar primeramente con las llantas. Vamos a meterle estas estéticos. Vamos a ponerle ay, no se le puede poner. Ah, vale, sí se le puede poner. Bueno, el brillo inferior le pongo el mismo. Vale. Vamos a ponerle un capó acá bonito. A ver qué capó se le puede poner. Madre mía, no me gusta ningún capó, ¿eh? Ningún capó me gusta, de verdad, ¿eh? Pero bueno, por ponerle uno, vamos a ponerle esto. Ostras, 8000, ¿eh? 8000. Cuesta el carrito, ¿eh? Cuesta el carrito, amigos. Vale, vamos a ponerle acá. También otra cosa que faltaría ver del otro, del de Summit, creo que no se le puede modificar nada, ¿verdad? Creo que no se le puede modificar nada a los de Summit, ¿o sí? Pero creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a dejarle este. Guardabarros, bueno, nada más cambia la toma de aire de ahí. Vamos a ponerle las ruedas que siempre le pongo a los coches porque ya saben que aquí pues no hay mucha variedad de ruedas. Y la verdad, sinceramente, no me gustan mucho las ruedas, la verdad. Las ruedas que hay aquí no me gustan mucho, así que, pues bueno, ¿qué se le puede hacer, no? ¿Qué se le puede hacer? Si alguien quiere una cinemática, a ver si llegamos a 10 likes. Con que lleguemos a 10 likes, yo hago una cinemática de este coche. El que teníamos. El que teníamos, vamos a dejarle. O le dejamos este a la carrocería. La verdad, a mí me hubiera gustado que hubiera un alerón así como el de Summit. La verdad, hubiera estado bien. Se hubiera estado bien. O sea, que no hubiera sido el mismo que trae el de Summit, pero por lo menos que hubiera sido así un aleroncito como de esos, ¿no? De ese estilo. No cambien nada más que los faros. Color interior. Vamos a ponerle un rojillo, ¿no? Un rojillo. Y aplicarlo, aplicamos. Ahí está. Bueno. Está bonito el diseño. La verdad, el coche está brutal, ¿eh? El coche está brutal. Y ahora vamos a buscarle un colorcito que le quede bien a este coche. Yo a este coche le quería meter como un naranjita, ¿no? Para hacerle honor al Supra. No sé si ya haya diseños de Supra, la verdad, sinceramente. Tendríamos que ir a ver si hay diseños de Supras ya. Sería como este color, ¿no? Sería como este color o este, ¿no? Sería como este, ¿no? Así, ¿no? No, así sería así. Pues ahí tenemos el Supra. Nada, mentira. El BMW Z4 M40i. Sí, tengo que decir todo, amigos, porque si no, no va bien. Bueno, ahora sí, mi coche tiene. Ahorita les digo cuánto tiene para que vean las pruebas. Ahora sí que de cuánto tiene de puro y de potencia adicional. De puro tengo 65.4 y de potencia adicional tengo 73.8. Vale, hermanos, ahí va a la cuenta de 1, 2 y 3. Espero y este tipo no me vaya a pegar con el Noir, porque si no ya vale cheto. Espero y no me vaya a pegar con el Noir, porque si no. Ah, vale, se va por al lado, se va por al lado. Vale, aquí le metemos nitro, ¿vale? Aquí, llegando aquí. Y le metemos nitro, a ver a cuánto llegamos. 397 en la caja de cambios. Bueno, amigos, ahora vamos a probar con la caja de cambios hacia abajo. Vamos a empezar a la cuenta de 1, 2 y 3. Y empezamos, ¿vale? Vamos a ver si es mejor tenerlo así o si bajarle un puntito de caja de cambios. Yo digo que está mejor normal, ¿eh? Yo digo que normal está mucho mejor, la verdad, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, todo puede pasar, amigos, todo puede pasar. Ahí le tiramos el nitro. Yo acá estoy preparando el dedillo. No, no salgas nieve, por favor. 28-10. 28-10 se hizo, ¿eh? Entonces, no, le paso los ajustes a la gente que los necesite. Aquí
Aquí están los ajustillos. Esto va hacia arriba y ahí estarían los ajustes, amigos. Ahí es, sin más que decir, nos vemos con un próximo video más. Y bueno, que estén muy bien. Adiós, amigos.